Buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, el primer vídeo del año. Mirad, estamos aquí en el pantano, en el José Torán. Estoy con Juanjo, Luis y Enrique. Juanjo y yo vamos a pescar fide. Ahí está mi puesto. Luis y Enrique, que lo tengo allí al fondo, van a pescar inglesa. Y nada, chavales, hoy traemos ya la primera sorpresita que vamos a traer al canal. Mirad cómo se ha comportado los reyes este año. La GoPro 9. Así que la última intro que grabaremos seguramente con el móvil. Así que os dejo, que vamos a seguir con ella. Bueno, chavales, aquí vamos a empezar ya a grabar con la nueva camarita que me ha traído los reyes. Este año he tenido que ser bueno porque vaya tela cómo se han comportado. La GoPro nueva. Pues nada. Ahí tenía guajo, a mí, para que veáis cómo se lo montan aquí. Mira, aquí está guajo. Mira, este panier, una, dos, tres, cuatro cañas, una cera para mí, con su sacadera, y esto no es nada. ¿Veis? El rejón ya lo tiene tirado, y la sacadera. Está haciendo un frío aquí que pela. Una niebla, veía trasfondo, no se ve nada. Ahí arriba hemos tenido que hacer una candelita porque hace un frío impresionante. Aquí vengo al puesto ahora de Luis. Mira, aquí está Luis. Saludito, Luis. Hola, ¿cómo estamos? Bien. Mucho frío, mucho frío. Puh, menos mal la candelita que nos ha hecho Luis. Si no, están colando. Tiene el puesto preparado también. Don Godo, está ahí, los gusanos. Tres inglesas, su sacadera, para que veáis, ya este ya lleva más tiesto. Y ahora vamos al otro, que ya también lo tiene todo preparado. No, me falta la sacadera. A Enrique. Aquí estoy ahí. ¿Qué pasa? También aquí está con inglesa, aquí, ¿veis? Haciendo el cebado. Ahí tiene una, tiene otra y aquí está haciendo el cebado. No creo que lo veáis con la niebla que hay, pero mira, vale, ya tiene el engobo. Yo tengo mi maquinita para hacer las bolas. Este es más tiquismiqui, este es más tiquismiqui, mira. Tengo mucha puntería y hay que por lo menos tener las bolas iguales. Ahí está cebando. Yo no veo la boya ahí, ¿eh? Ahora la he visto. Que está en nieblazo, no sé si lo veréis de lo lejos. Ahí. Ahora casi le he dado. Ha caído casi casi la boya. Aquí está cebando. También. Gusano colado, gusano para ponerle. Maíz. Una vez y nada. La diferencia entre el gusano este y el otro es que se va con chino. Lleva los chinos ahí, ¿ven? Metido ahí. ¿Veis? Estos son chinos. Para que pese, dice una. Para que pese. Lo tira a poner el tirador. Y ahí cae. Bueno, este va a la inglesa, después cambiaremos. Mira. Aquí tiene montaje de la inglesa, más o menos como el que ya habéis visto en otros vídeos míos, como yo tengo montado. Y mirad. Que veáis la diferencia, los que vienen preparados. A los chapuzas como yo. Es que yo tengo ya hecho dos vídeos, pero con tres tonterías, ¿sabes? Y aquí vengo ahora con profesionales. Mirad. Bueno, nada, ya están todos preparados. Voy a prepararme yo también. Y a ver si me atrevo a enseñar hoy bastante captura. Esperemos que sí, ya que aquí el monstruo le tiene cogido ya el Arfide y no vea la que lía últimamente Arfide. Que me lo veo vendiendo las cosas del cubo, ya verás. Al tiempo. Ahí. Le tiene, vale. Ya lo tiene todo preparado. He tardado un poquito en hacer la intro porque hay mucha niebla y demás. Así que vamos a seguir y veréis ahora mismo ya el tipo de montaje y demás que acaba de hacer, que lo he grabado primero, para esperar que fuera un poquito de niebla los de la. Así que nos vemos, chavales. Aquí tenemos a Juan José. Nos va a enseñar el montajito que vamos a poner. Vamos. Mira, a ver, me falta una pieza. Ahí tiene todos los materiales. Aquí. Mira,
¿Veis? Materiales presto. Enganche rápido mini, super mini. Tenemos un emerillón con enganche para cebado. Y luego esto es como una gomita que le da rigidez al emerillón para luego evitar enreo. Esto va aquí metido. Estoy un poco torpe, es que hace bastante frío. Estamos congeladísimos. Podemos estar a 2 grados. Metemos el emerillón aquí en la línea, aquí donde engancharíamos nuestro cebado. Mira, como veis, ya habéis visto los demás en muchos vídeos míos, os he enseñado el montaje, que yo hago habitualmente, y es exactamente prácticamente el mismo. Es como plomo corrido, lo veis, montaje corrido, línea corrida, y ahora aquí le metemos el cebado que ahora os enseñamos. Le metemos un tope, que es donde va. Un tope. Donde va a pararse el cebado abajo. Para amortiguar los golpes. Es de goma. Para que no vaya directamente al nudo. ¿Veis? ¿Cómo queda? Y ahora iría al enganche rápido. Te lo borra, ¿eh? Bueno, mira. Tenemos aquí el enganche rápido. Y ahora lo que vamos a hacer es un trenzado. Mira. Le damos vuelta a un hilo para un lado y al otro lado el otro, hacia el otro. Nos va saliendo ya la trenza. Un trenzado con el monofilamento. Tensamos un poco. Seguimos trenzando, que no se nos enrede. Lo voy a coger con la boca. Vamos a hacerlo más largo. Más o menos cuando tenemos unos 15 centímetros, le damos un poco más de 10 para que pase el cebado por debajo. Siempre debe quedar por debajo del cebado para que no enganche luego la gameta o con el anzuelo, que ya vería el tipo de anzuelo que utilizan aquí. Hacemos un nudo y cortamos el restante y ahora os enseño cómo queda el montaje. Y vamos a utilizar este tipo de cebado. Tenemos en el otro una jaula metálica montada. ¿Veis? Lo veis ahí. Tenemos la jaula. Y en este vamos a montar este de plástico. ¿Qué gramaje tiene ese? Este son 30 gramos. Como veis. Pues ya tenemos el montaje listo. El trenzado hace que se separe del cebado. ¿Ves? El trenzado queda justo por debajo. Si lo sueltas. Si lo sueltas no se sube. Y no se queda la línea pegada al cebado. Entonces evitamos enreos así en al realizar los lances. ¿Ve cómo queda? Y así ya no. El montaje es muy, muy. Muy sencillo. Este montaje, sí decirlo, que es el más utilizado en competición. En competición dejan cebadores de este tipo, de jaula. Pero por ejemplo el tipo método, que lo usa mucha gente, no está permitido en competición. Luego los bajos líneas tienen que tener 50 centímetros mínimo. Para eso, para competición. Entonces, el que quiere echar un rato de entrenamiento, pues usa lo que va a utilizar en competición, porque utilizar otros métodos que te acostumbres a ellos, luego no te van a valer en competición, entonces no vas a tener el ritmo o los resultados que quieres. Vamos a ponerle un bajo de línea. Aquí la tenemos, las cajas de los bajos de línea. Ahora mismo hay pocos porque todavía estoy rellenando. Pero como ha dicho Antonio, pues en FIDE y en CUS utilizamos anzuelos pequeños. Del 16, 18, 14. Ahí tiene numeración de los tipos de anzuelos. Numeraciones, marcas, líneas que utilizan. Súper fino. Y en 0,50 de gameta. Vamos a meter un anzuelo del 16 con un 16 debajo de línea con fluorocarbón. Esta caña ya quedaría montada, solo marcarle la distancia y a pescar. Bueno, chavales, pues ya habéis visto. Ahí atrás está Luis, allí está Enrique, ya habéis visto el montaje.
que está montando, que va a montar guajo el FIDE. Ahí lo tenemos. Tenemos cuatro cañas. Una de ellas vamos a enseñar es la de cebado. Esta caña, mira, que la vamos a enseñar. No es una caña específica de FIDE, es una caña de carfishing. Es una caña fuerte, pero... Otro tipo de carrete y demás. La tenemos con un hilo gordo y si enseñar cebado, es un cebado que cuando lo cargamos de comida pesa 200 gramos. Entonces es para hacer el cebado de inicio donde metemos más cantidad de comida. Habéis visto ya el montaje, vamos a terminar de preparar. Y mira, ahí atrás tengo yo, si lo veis. Tengo el panier mío montado, mi caña la tengo aquí. Vamos a preparar. Vamos a preparar. Y mira, una cosa muy importante que hacen aquí, os lo voy a enseñar, es antes de echar rejón, lo meten en una piscina con lejía. ¿Veis? Aquí tenéis la piscina con agua y lejía, ¿vale? Esto es algo que es muy obligatorio para que no, para evitar las invasiones de un pantano a otro. Sobre todo el mejillón cebra era, ¿no? Sí. El mejillón cebra. Que es muy habitual ya por estos pantanos y para evitar que se cuele de uno a otro, es obligatorio utilizar la piscina con lejía, ¿vale? ¿Has echado la lejía? No la he echado, échasela. Ahí, ya tenía abajo, que es la bacha ya la lejía. ¿Vale? Y eso es obligatorio. Así que nada, chavales. Seguimos, que vamos a empezar ya, vamos a cebar y... Y vamos a empezar a pescar ya, que ya es hora. Que mira cómo está el pantano. Mucha niebla. Mira. Una niebla mortal. Y ahí está mi puesto. Aquí donde me voy a poner yo. Para que veáis cómo me pongo pescando, lo que utilizo pescando cuando voy solo y cuando vengo con guajo y compañía. Guay. Bueno, vamos a empezar con el cebado, ¿no? Vamos a hacer el engodo. Y como vamos a hacer engodo para dos, para Antonio y para mí, vamos a hacer unos 4 o 5 kilos. Con eso tendremos para la jornada de FIDE. Cuando vengo al CUR se suele utilizar más engodo, pero el FIDE es una pesca más efectiva y no necesita tanto. Para que veáis la diferencia, cuando habéis visto en mis vídeos cómo lo hago yo y cómo lo hace, como os he dicho, como lo hace un profesional. Ahí, ya. Cuando lo hace un profesional, como lo hace, ya lo he dicho que yo lo hago a mano, lo hago en plan rústico, pero el profesional sabe hacerlo bien. ¿Vale? Así que os lo voy a enseñar bien para que veáis cómo lo hace. Aquí está ya liado, como escucháis. Mira. Ahí, con las manos, yo lo hago con las manos, la eternidad, y yo puedo hacer mucho más rápido y ya está ya mezclado. Vamos a echar un poquito de agua. Le vamos a dar una primera pasada. Vemos ya, el engodo va pegando, pero todavía hay muchas partículas que están secas. Hay que dejarlo que coja todo el engodo húmeda. Lo dejamos un poco reposar y en 5 minutillos le damos otra vez, añadiremos más agua y vamos viendo cómo va quedando. Mira, este cebo también lleva ahí maíz. Lo voy ahí. Maíz lo añadimos luego. Mira, este es más delicado que yo, mira, ¿veis? ¿Lo veis con los guantes? Es más delicadito. Sí, porque ahora después vamos a colar unos gusanos y es mejor así. Aquí tenemos a Enrique, que él va a pescar a la inglesa, él va a la inglesa. Vamos. Yo no tengo tanto aparataje para la FIDE. Él es más de inglesa. Vamos para adelante. Y seguimos cribando. Para que veáis la diferencia cuando lo hago yo y cuando lo hace un profesional que tiene sus materiales. Después me echan la bronca cuando ve mis vídeos, Pan colaga gusano, limpio siempre, muy, muy bien limpio de serrín. Nos mojamos la mano un poco y con la misma humedad que tenemos, los movemos.
poquito delicado el muchacho con los guantes, pero bueno. Pero hace una, mucho frío. Una cosa importante para encolar gusanos es... Si os dais cuenta, se me queda la mano llena de serrín. A ver. Lo sigue limpiando incluso cuando le vamos dando... Nos vamos otra vez. En la pesca al cu le añadimos chino al gusano para que pese más y vaya al fondo ligero. En esta no hace falta porque con el cebador va al fondo ligero, no necesitamos añadirle peso. Ya le hemos añadido un poco de humedad al gusano. Le añadimos cola. Y ahora es tan sencillo como... Como las maracas de machín. Vamos viendo cómo ya se van pegando. Según veamos el gusano, le añadiremos más cola o iremos corrigiéndolo. Ahora mismo va bien. No vamos a añadir todavía. Vamos a dejar un poco que repose a ver cómo se va quedando. Ahora vamos a mirar otra vez el cebo, como hemos dicho antes. Otro momento. Como hemos dicho, se ha quedado seco, ha absorbido todo el agua, pues le añadimos un poco más. Ya va pegando mucho mejor. Ahora mismo estaría casi para pescar, pero lo dejamos un poco reposar más y 5 minutillos pues le damos otro vistazo. Como habéis visto, ya tendríamos el cebo preparado, ¿vale? Tenemos aquí los gusanos, los hemos dejado un poco y si os dais cuenta, ¡buah! Menuda pelota. Menuda pelota de gusano. Ya se pegan perfectamente, lo que luego iremos cogiendo pegote y los metemos en el cebador, dentro. Mira. Si podemos meter el cebador lleno, la mitad y la mitad de engodo, según vayamos viendo cómo va la pesca. Bueno, ya habéis visto el cebo, ya lo tenemos preparadito. El gusano encolado, el engodo. Esto lo hace mucho más rápido que yo. Los profesionales lo que tienen. Pues detrás está Luis, está ya Enrique también, que ya están preparando. Que ahora iremos a saludarlo. Ya, chavales, vamos a seguir preparando. Voy a preparar mi puesto, voy a preparar mis cañas, mis cositas. Y ahora nos vemos. ¡Vámonos! Bueno, pues ya una vez que hemos preparado el engodo, lo tenemos ahí. Tenemos el engodo, tenemos el gusano ahí metido, lo tenemos todo preparadito. El que vamos a utilizar para pescar. Ahora vamos a tirar regón, ¿vale? Como ya os he dicho, tanto sacadera, aquí está guajo, como rejón, tiene que ir al agua, agua con lejía, siempre, mira, ahí está la lejía, es muy importante, tanto cuando va por libre, como en competiciones te obligan, es obligatorio, ¿vale? Ahí viene el Tito Luis, también viene a meter rejón, que va a pescar inglesa, ¿veis? También. Va a meter su rejón, con lejía o con lejía. Muy importante siempre, para evitar las invasiones de un pantano a otro. Sobre todo el mejillón cebra, que es el que está dando mucha guerra ahora mismo por los pantanos, por toda la zona esta. Y volvemos. Wow, está montando su sacadera ahí. Y mira, el rejón está ya metido en el agua, después de pasar por lejía, está metido en el agua el pescado. Irá aquí dentro y una vez que finalice... Mira, Luis acaba de echarlo. Una vez finalice la jornada, pesamos y el pescado otro va al agua. Captura y suelta, compañero. Siempre, siempre captura y suelta. ¿Vale? Mira, ya habéis visto cómo lo tienen, han hecho rejón, tanto en lejía como en agua. Ahora lo haré yo, ¿vale? Ya que estoy aquí grabando. Vamos a medir uno, lo ves. Y nada, es muy importante. En esta pesca se hace siempre, siempre captura y suelta. Está muy concienciado con ese tema, porque
si capturan, que el pescado hay gente que no se lo come, hay gente que sí se lo come, mucha gente, y están muy concienciados. Si el pescado se lo llevan, el pantano se queda sin pescar y no pesca. Y además que te mira el milímetro, ¿vale? Siempre, siempre captura y suelta. Es ahí saca bichos que te cagas. Bichos gordos como zollos. ¿Eh? Después va este, se va a los concursos y saca 20, 25, 30 kilos de pescado. Cuando puedo, cuando puedo. Es que... Bueno, vamos a medir ahora, vamos a enseñar cómo se mide las cañas y para coger la distancia y para pescar siempre, siempre a la misma distancia y en el mismo punto, ¿vale? En que otra vez Guajo nos va a enseñar el capi, nos va a enseñar cómo funciona esto. Una cosa importante, vamos, igual que el feeder, la inglesa, es siempre pescar en el mismo punto. Con la inglesa marcamos el hilo, entonces hacemos el lance y nos traemos la marca a nuestro carrete. Y siempre un punto de referencia en la orilla de enfrente, un árbol, lo que pillemos. Arfides, marcamos también a una distancia. ¿Por qué? Porque si montamos varias cañas, tendríamos que tenerlas todas iguales para pescar siempre en el mismo punto. Entonces voy a explicar más o menos cómo lo hago. Las tengo ya marcadas, pero para que lo veáis. Entonces tenemos ahí, ya enseña Antonio, dos picas. Tengo una pica ahí y la otra ahí. Tienen 3 metros de separación. Vamos el cebado ahí en la primera pica. Soltamos el clip del carrete. Lo que hacemos es dar vueltas a las marcas. Serían 3 metros cada 6 metros, una vuelta completa. Tenemos 6, 9, 12, 15, 18. 21, 24. Mira, pesca, 27, la medida es 30 metros, ¿vale? Y 30. Lo tenemos, bueno, un poco variado, si os dais cuenta. ¿Veis? Mira, ya lo tiene hecho una marca. ¿Veis aquí este nudo? ¿Veis? Pero como anoche estuvimos cambiando hilo y demás, pues esta marca se ha ido un poco. Ahora ya él la va a buscar y la va a llevar a 30 metros clavados. Que es la distancia donde están todas las cañas marcas que él tiene. ¿Y dónde él pesca siempre? Bueno. Ahí lo tendríamos. ¿Veis? A 30 metros. ¿Veis? Ya lo, nos lo hemos traído aquí el puntero. Aquí ya lo tenemos a 30 metros. Traemos de aquí a este punto 3 metros de distancia. ¿Vale? Ya recoge. Y ya tenemos nuestra caña marcada a la distancia que queremos pescar. Que vamos a pescar en todo el día. Vamos. Siempre en un punto fijo para que se va, no se nos vaya de lado. Esta pesca es una pesca técnica también, pero te centra más el pescado que el otro tipo de pesca. Ya lo tenemos con el cebador ahí, la tenemos marcadita. Ya que hemos visto que tenemos una variedad, vamos a mirarlas todas y nos aseguramos de que estamos haciendo las cosas bien. Bueno, chavales, vamos a seguir con el proceso, ya que son dos cañas malas que hay que mirar, la mía y la de él. Y... ya habéis visto el primero, el siguiente será lo mismo, ¿vale? Para no alargar mucho el vídeo, lo vamos a hacer. Hoy no traemos prisa y lo hacemos aquí tranquilo. El día que tenemos competición, esto viene preparado del día de antes en casa. Y además que todo es súper rápido, llega a competición, tiene que estar todo preparado, todo señalizado, llega, se pone ahí metido y todo preparado de golpe. No podemos ir, además que súper rápido. Aquí estamos ahora mismo súper tranquilos, porque os queremos enseñar el vídeo detalladamente. Mira, vale, ahí va a empezar otra vez, el mismo proceso. Bueno, vamos a empezar a cebar, ¿no? Ya. Ya hemos añadido unos maíces también, un poquito ahí, de maíz. Esta gente no lo prueba, no son como yo. Me da asco el maíz, dice. No podemos coger punto de referencia enfrente, no vemos, hay mucha niebla. Nos vamos a centrar a lo máximo recto y ahí haremos la pesca. La dejamos un ratito y cuando lleven 30-40 segundos, un par de tirones fuertes para que suelte todo el engodo allí en el puesto de pesca. Nada, ese es el método de cebado. Lo hace él, después lo haré yo. Tenemos la marca.
¿Veis? Aquí tenemos también la marca. Y tenemos el cli echado. Entonces nos lanzamos y nos hace tope. Siempre estamos tirando el cebador en el mismo punto, ya que cuando topa aquí no deja más salida de hilo. Ah, ahí bueno, vamos a... Uy, casi que me caigo. Vamos a repetir varias veces. Graba. El mismo método. Sí. Va a recoger. Ya lleva unos segundos echado, pues. ¿Veis? Para que suelte el cebador. Y a recoger. Y vamos a repetir la misma operación. Bueno, chavales, ya habéis visto cómo se ceba el FIDE. Y nada. Ya tengo yo mi puesto casi preparado. Tengo mi caña. Voy a cebar ya ahora y nos vemos un ratito. Nada, chavales, me voy a poner a pescar y acabo de tener Enrique la primera con la inglés. Mira, ahí lo tenemos ya peleando. Ahí está ya Luis pescando ya. ¿Está ya pescando, no? No, que va, que va, que va. Yo he lanzado ahí por allí está el guajo. Y Enrique. Mira, mira. Aquí sigue peleando. Ya va a echar la sacadera, ahí viene ya. Voy a poner este lado porque viene ahí. Bueno, mira, aquí estoy grabando a Enrique. Ya esto va. También está enganchado ya. Y aquí enganchado también, madre mía. Esto va a estar fuera ya. Mira, mira, mira. Ya. A este ritmo no pesco yo, ¿eh? Qué pesca, ¿eh? Se la intenta levantar y... ¡Guau, qué buen tarugo! No te ha echado el rejón al final, ¿no? No. Mira, Mira qué carpita. Pueblo ahí a dos manos. Ah, ¿eh? Mira qué carpita. ¡Guau, mira, mira! ¡Qué bonito! ¡Vámonos! Bueno, vamos a desancerarla. Ahí está. Mira, mira qué bicharrado. Mira qué bonito, mira, mira. Pues está yo al agua. Ahí va. Mira, aquí está el otro. Ahí está con el Tito Luis que lo está enseñando a pescar. Una linda carpota. Mira, la que ha sacado tu hermano, buena, ¿eh? No, son buenas, las que salen aquí son buenas. Sí, sí. Son buenas, casi todas salen de kilo. Bueno, tu padre tuviera salido a la orilla. Mira, mira. 9 pies a 10 kilos, ¿eh? ¡Ay! ¡Ah! ¡Se ha cortado la orilla! Sí. Casi entra la sacadera. Sí. ¡Hostia! Bueno, nada. ¡Qué coraje! Se ha quedado, Se ha quedado a la puerta. ¿Habéis visto cómo se la ha ido? Casi la cuela en la sacadera, pero no ha podido hacer nada. Voy a preparar que voy a ver si pesco yo. Ahora tengo que cebar primero, hombre. ¡Oh! ¡Pesca tú! Y a otra. Pero esta sí ha salido, es más chiquitita que la que se la ha escapado. Que la habéis visto in situ, pero... ¡Oh! Que lo he visto ahí, que lo estaba tirando. Mira, pero qué bonitos son estos pescados, ¿eh? Ahí, al vivero, luego pesado. ¡Vea, vea, vea, vea! Tienen fuerza. Ha tenido que cambiar el anzuelo, mira. Dos picas fallidas y ya la tercera enganchado. Creía que era el problema del pescador, no, pero ha sido el problema del anzuelo. Y por ahí está sonando otra garraca. ¿A la qué? Este le gusta más grabar que pescar. La verdad es que sí. Está hoy con su cámara nueva. Con un Mateo con la guitarra. Tengo que aprovecharla aquí, yo hay que sacarle partido. Me ha pillado la candela. ¿Eh? ¿Eh? Mira. ¿Aro? Mira, ahí trae otra. Y en ahí adelante. Tan chica. No. No es tan chica, ¿eh? Que va, que va. Puta. Hombre, es más chica que la otra.
Guau, guau. Wow, wow. Mira, mira. Otro buen tarugo ahí. ¿Va a tener que poner panilla ahí arriba? Ya. Aquí está. La segunda. Vamos a echarla ya a la vuelta. Se ha quedado un poco corto, ¿no, Antonio? ¿Va a pescar muy cerca? Ahí tenemos a Antonio con su primera captura. Ha sido meter los cebadores de inicio y en el primer lance que ha hecho ya con la caña Nación de Pesca, ni dos minutos habrá tardado y ya tiene su primera pieza pinchada. Me estaba comiendo un donut, no me da tiempo a comérmelo. Casi se atraganta con el donut. Mira, mira cómo trabaja la cañita de lado. Bueno, profesional del FIDE. En sus casticos o poco, pero... Trabajo la caña. Esperemos a ver, señores, si no veis dentro de una semanilla en mil anuncios, se vende equipo de surcasting. Seminuevo. Bueno, ya la tiene aquí cerquita de la orilla. Vamos. Pues ya. Ya. Mirad. Qué buena carpita. Qué bonito es, coño, qué bonito son. ¡Vámonos! ¡Qué paliza le voy a meter a esta gente! Los tengo temblando ya y es la primera que saco. La que le estoy dando aquí el personaje a este. A este, a este. Estaban riendo de mí, este. Este y aquel. Y la que le estoy dando. Mira. Cuatro llevo ya sacados y dos que se me han ido. Y ahí tengo la caña, mira. Ahí está. Luis acaba de enganchar ahora. Y aquí seguimos. Estaban riendo de mí. Le estoy dando un curro. Hola, que le estoy dando. Ya no se ríen tanto, mira. Ahí está, ahí está. Tanto muy serio. Ahora mismo está. Los tres. Mira. Los tres en línea con las cañas levantadas, mira. Los tres. ¡Bonita imagen! Los tres enganchados, ahí lo tienes. Mira, mira. Estoy dando una mijita de vidilla para que ellos puedan sacar algo, porque es que los he cogido un rato. Estaban riendo de mí, los cobardes. Y los he puesto nerviosos, se han callado. Han puesto muy serio, ¿eh? El novato la que le está liando. La que le está liando, mire. Ahí están los cuatro, los tres. Entonces, las tres cañas arriba. No sé si la veré bien. Mira. Pero mira la carpa que acaba de coger Enrique. Mira, mira. Guau, qué bicha. Qué gorda. Mira, vámonos. Mira. Mira. Mira, mira cómo se va. Y nada. Y aquí estoy yo que estoy enganchado. Espérate, dame. Iba ahí. Dame a la cámara, ya te grabo. Iba ahí a grabarlo, pero al final he enganchado, no podía grabarlo. Y que me va a grabar ella. Ya, aquí lo tenemos. A por la quinta ya. Ya. ¿Estás ya cerca o qué? Ya que eso sin boya no controlo yo. No, está bonito. Uy, uy, uy. Ahí la tenemos. Ya está, ahí. Ya está saliendo. Mira, mira, ahí está. Y ahí está también Guadalajara. Enganchado. Vaya ritmo de pesca que llevamos, chiquillos. Venga, sácala ahí. Ahí está. Ahora. Quieto, bravo. Ahora sí. Equipo de surcasting barato. A buen precio. Míralo, una carpita buenecita. Están saliendo claro. Buenas, ¿eh? La quinta que sale hoy. ¡Vámonos! ¡Hostia, pica que le han dado a Tito Luis! ¡Hostia, no la he cogido! ¿La has visto? No la he cogido. La he grabado, no sé si se verá. ¡Qué pica más guapa, ¿eh? Sí. No la he cogido, no la he cogido.
ahí está guapo, ¿eh? Ya viene. Vea, otra carpita.